Ah, bueno. ¿Qué pasó? No, estamos haciendo un poco de changuí para bancar a Diego. Ah, bueno. Igual ahora, en 2 minutos no me igual, tipo, ¿podría haber visto un chiquillo muy parecido? ¿Cómo? ¿La raza? No, no, para nada. Así, a ver. ¿Puede ser? Ahí manda. ¿Y la cabecera? ¿Quién es el que manda? Es una lacra. Es una lacra. Muy pero muy buenas tardes a todos, bienvenidos, ahí está, ¿ves? Eso es lo que quería evitar. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Radio Tifa, bienvenidos al programa número 100 del programa de, que está dedicado a los más de 160 equipos que juegan este increíble torneo y los vamos a estar acompañando no en vivo, sino que lo estamos grabando en este momento, así que para los que lo estén viendo van a ser más buenas tardes, buenas noches, digamos. Pero queríamos hacer algo especial, queremos hacerlo directo desde las canchas de Grun. Como pueden escuchar y ver, tenemos todo el quilombo, hay cumpleaños, hay partidos. Como por ejemplo, ¿quiénes están jugando ahora en vivo? En vivo, bueno. Hoy más que nunca, directo al micrófono. Bien. Ahora en este momento está jugando Don Bosco contra Pele55, está ganando Pele55 1-0. Eso es B de la zona campeonato. Y se está jugando ya entre tiempo de la primera división. Está ganando Rancheros 1-0 contra Yogo Feito. Tenemos encima las luces, hoy estamos brillantes, estridentes, estamos en la cámara con el sol. Gracias acá a la gente de Filmar también que está el día de hoy. Hoy justamente uno de los premios que vamos a estar haciendo acá, vamos a estar haciendo preguntas a la gente, vamos a estar participando, haciendo... Una noche a solas con Martín de Leiva. Ese es el premio gordo. No, no. Me caga bife. Vamos a tener muchos premios, ¿cómo cuáles? ¿Los tiene ahí anotados? Así es, querido Lucas. Los premios son... Pelotas para regalar, pelotas de fútbol. No. De volei me parece. No, un par de huevos. No. Me parece que van a ser de volei. Medias, pares de medias. Para ballet. Un partido filmado por Filmart, como usted bien dijo. Exactamente. Gracias, Martín. Un partido de fútbol 5. Qué tipo generoso, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. O sea, una cancha para jugarte un partido de fútbol 5. Exacto. Y gaseosas y jugos. Obviamente también vamos a estar acá, el premio más chico, el que no sepa un carajo, le decimos, bueno, pibe, seguí participando, te damos una gaseosa, un juguito ahí, anda a refrescarte. Bueno, ahora sí, propiamente les doy la bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes en este raro horario. Es verdad, 3:30, mira, 15:49 en este momento, horario raro. Muy raro. Raro, calor. Calor en mayo, calor en mayo, una cosa brutal. Tommy se despertó hace 10 minutos encima. No, hace 15, pero... Salió corriendo de la casa. Bueno, buenas tardes, Tommy Pairetti. Buenas tardes. Manuel Antuña, como siempre. Muchas gracias. Leandro Barraza. ¿Cómo le va, señor? Nicolás Tiscornia. Tiscornia, ¿no? Conté. Siempre me confundo si es... No, conté. A ver, hable ahí. Hola, hable un poco más alto. Hola, ahí va. Se le escucha muy bajo, señor. Sí, se le escucha lejos. Bueno, hablo con el de ustedes, más fácil. No puede. A ver, hable ahora. Hola, ahora sí. Ahí estamos. Ahí estamos. Más fuerte. Levantar un botón. La gente acá no sabe hablar. Déjame todo. Así que, si quieren, ¿saben qué hacemos? Arrancamos una musiquita, tranqui, nos relajamos y tenemos tiempo. Vemos si conseguimos algún individuo que quiera venir. Que esté jugando, ¿no? Porque algunos están jugando, por eso. Lo sacamos del partido para que vengan a dar su testimonio. El prepartido, lo agarramos antes. Vamos a hacer un segundito, nos relajamos. Hoy se me va a complicar más que nunca, pues mira, lo tengo así, a lo lejos. Abajo, está complicada la situación. Y medio con la resolana de fondo. Y el coté me está matando encima. Tortícolis para todos. Ah, noticia para todos. ¿Se acuerdan que yo decía que era youtube.com/C/RadioTifa? Sí. Se mandan todos a cagar. youtube.com/RadioTifa. Tifa, directo. Y listo. Listo, tenemos el link perfecto. Tenemos el link, ahí vas a poder disfrutar de todos los videos que vamos subiendo, obviamente, de todos los programas, programa a programa. Ya tenemos, obviamente, 100, no todos subidos ahí al canal de YouTube. También tenés otros en el mixcloud.com/RadioTifa. No era grabado esto, era solo radio, solo el audio se escuchaba.
Es verdad. Ahora ves todo en blanco. Ahora se ve todo blanco, por lo menos, pero por lo menos algo se ve. Además de escucharse, obviamente. Claramente. Milagro no hacemos. Bueno, vamos con un pequeño... Es que es a propósito todo blanco, para que no se vea la carita de este muchacho. Bueno, vamos con un pequeño bloque y ya volvemos. No es que no te vayas, sino disfruta dentro de un toque de más Radio Tifa. Lo estamos haciendo medio apurado ahora porque tenemos a una persona que está a punto de jugar. Bien, tenemos, viste cuando reunís en los juicios el que mató a alguien, al que acá tenemos al asesino con la víctima. Yo soy el de la Salle que le pegaron en el cuello. Yo soy el la cancha dos semanas y así estamos. Bien, pasamos del segundo a pelear el descenso. Así que... Bien. Todo táctico. Todo pensado. Todo pensado. Este fue el sujeto, agresivamente me pegó un nucazo en la tibia. Es un asesino. Sí, la verdad que fue una espuma de leche. Se quise lesionar y no pude salir. No, lo peor es que me quedé re culpable de eso, pero bueno. Por eso te invitamos acá. Está bien, muchas gracias. La idea del día de hoy es algunas preguntitas así de Tifa del torneo. A ver si te mereces. Hay premios. Hay premios. Sí, entonces dejo la no te di un auto, pero bueno, algo. ¿Algo domingo? Un auto, el premio es un auto blanco. Que no sea una ambulancia de nuevo. Claramente, ¿no? Tenemos un juguito, una gaseosa. Si bien, querés, acá del me viene bien igual. Hace calor de la tarde, sí. Por eso, o sea, si al menos pegamos, digámosle, una de las 3-4 preguntas que te vamos a hacer, tenemos un juguito. Perfecto. Después, si no, tenemos medias. Bien. Tenemos pelota de fútbol. Tenemos un partido filmado de beneficio por el señor Filmar, donde van a poder verlo, disfrutarlo. Obviamente completo, todo editado, de comienzo a fin, con todos los goles que se vayan a comer. Los goles que se comen no nos pasan. Eso lo limpiamos después de cosa. Y por último, una cancha de fútbol 5. Perfecto. O sea, un partidito gratis para que se vengan acá a Grun, se juegan un partido de fútbol 5. Bárbaro. No, son tres preguntas. Tres preguntas. Elija tres preguntas para hacer. Elija de todas las que tiene, tres. Bueno, empezamos con una fase. ¿Cuántas divisiones hay en Tifa? En total. Todas. Y tenés 4 de intercolegial y 4 superiores. 8. Bien. Aplauso. Juguito adentro. Hacemos merecimiento de un juguito. Hasta el juguito. Barra una media. A ver si completamos el par. Que no sean como la que nos dieron. Nosotros jugamos en 2012, salimos campeones de la zona permanente. Nos dieron unas medias fucsia. Horrible, diciendo que hacía un juego con la camiseta. Un reclamo para Diego. Así que veo, cuando lo veo esto, hacete cargo. Ya lo vamos a mostrar. Segunda pregunta, ¿qué tenemos? ¿Desde qué año existe Tifa? ¿2010, puede ser? Sí. Bien. Yo el auto, ¿eh? Vamos, ¿eh? ¿Qué tenemos? A ver. Pero, señor Pagaretti, ¿esta pregunta? ¿La jodida va? ¿No? Potente. ¿Qué número de programa es este? 100. Muy bien. Hay que arrancar así. Bueno, podés ir a perder tranquilo ahora. Bueno, perfecto. Al menos ligaste un videito acá filmado gracias a Filmarte. Así que mil gracias por haber estado. Por favor. Es una pequeña participación. Porque... Bueno, programa también, yo soy seguidor. Bien. Si no lo puedo ver en vivo. Uno de los 4 que nos sigue, pero bien. Si no lo puedo ver en vivo, lo veo al día siguiente en el laburo y me lo pongo de fondo. Así que. Ya ha participado hablando. Traemos eso, por favor. Mira, ¿por dónde participaste? Por el canal del YouTube, sí, habías participado. Sí. Hoy en día. Sí, se había comentado. Este programa no se puede, para todos los que quieran, youtube.com/radiotifa. Cuando el programa está en vivo, vos podés hacer chat ahí en el momento, ir hablando con nosotros, comentando, puteándonos, como hizo este en su momento. Sí. Bueno, entonces ahora, lindo encuentro con el Zulki. Bueno, perfecto, muchas gracias. Seguramente vamos a estar nosotros viendo. Pipiando algo. ¿Hacer una postpartido? Claro. Pipiando algo. Sí, algún reclamo, el árbitro, todo. Pueden venir acá. Hay micrófono abierto. Hay un móvil. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Negro. Muchas gracias a usted. Sí. Capitán de la Salle. Suerte, suerte. Gracias. Buen partido. Y se lleva el video para el partido. Se lleva el video, ya vamos. Estamos llevando una victoria también. Bueno, mucha suerte. Perfecto, ya repartimos el primer premio entonces. Sí. Y muy de cerca le sigue Reebok. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué tiene? 13 amarillas, 5 azules y 2 rojas. ¿Una roja para el señor? Una roja mía hace 2 fechas. ¿Se puede saber por qué? Le dije al árbitro, sos un hijo de mil putas. Saludo, ¿a quién fue?
¿Se acuerda? Pero decirlo sin eufemismo, Tommy. Sí. No, la realidad es que no me acuerdo a qué. Le dije lo que pensaba, nada más. No me acuerdo la persona. Ni la cara. No, no, no. Claro, no explicaron mucho y dijeron, bueno, anda a atajar. Anda a atajar. Mira, ahí pasó de fondo un animal extinto. De fondo pasa gente extraña. Nos está mirando un señor pelado que pide plata. Exactamente, exactamente. Responde por el nombre Fermín, si no me equivoco. Es como ver al monstruo del lago Ness pasando. Sí, 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 pasó alguien, algo negro, por ejemplo. Llegaría el empate, en este caso por parte de Fernandito VII. ¿Nos anima, señor? Viene, ¿no? Viene, acecha. Alguien está acechando, saluda, ojo, no, ojo. Ojo los bolsillos. Me falta la billetera. Beso en la boca, no, que encima está filmado esto. Mirá, entra, saluda a todos. Es el patriarca de la casa, por eso. Es el que maneja todo, básicamente. Patriarca de los Garcas. Sí. No hablaba de otra persona, no hablaba de otra persona. Me sorprende la cantidad de chupasangre que están habiendo en el torneo y no digo por la cantidad de chupasangre. Ya sabemos de quién hablamos. Ya sabemos quién hablamos. Pero ¿sabes lo bueno que es? Al microfonito. Al micrófono. No quieres salir al aire. Te explico. A ver si lo despiden después. No me hablé de Manu. Yo pensé que Manu me defraudó. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Manu me defraudó? Me defraudó. Lo dejamos ahí, Manu. Queda suspenso para el próximo bloque. A ver qué pasa con Manu. Después me vas a contar. Yo voy a saber, quiero saber eso. ¿Sabés qué? Me quiero ir al bloque con una puntita de la historia. ¿Se puede saber qué sucedió con el señor Fermín Neira? Todo tiene que ver con una abeja. Es lo único que voy a comentar. Con una abeja. Abeja. Una picadura, seguro. ¿Alguno se acuerda de las redes sociales? ¿Qué tenemos? ¿Facebook y Twitter? Facebook, sí. Facebook.com/Radio Tifa, ¿no? Si no estoy equivocado. Y después Twitter.com/Tifa Radio o Radio Tifa también, lo mismo. Nos buscan ahí @Tifa Radio y nos encuentran en Twitter también. Estamos en todos lados. Y continuamos en el programa número 100, en vivo, grabado, desde el predio de Grun. Parece en vivo. Ponele. Parece que lo hacemos en vivo. Yo lo puse en vivo, así que me equivoqué, pero bueno, quedó listo. Nah, no importa. Es lo que hay. Tenemos un ida y vuelta ante la gente, hay un calor acá que nos estamos muriendo. Saca la tabla. La cara de cansancio que tiene el señor Topo Cherkov. No puede más, ¿no? ¿Se quiere sentar? ¿Quiere? ¿No tiene ganas de hablar? No hace declaraciones con la prensa. No. Está... No hablo. No, terrible. Hoy están todos enconchudos. Lindo partido. Y ahora es un momento de honda emoción. Momento de lágrimas. Momento donde la gente se larga a llorar. y se apagan las cámaras. Se apagan. Se le pasó el enojo. Un Pairetti que sigue con una vena. Lo va a putear toda la tarde. Digo. Feliz día de trabajador para toda la prensa. Muy bien, muchísimas gracias. Igualmente, Diego. Igualmente. Aunque no parezca, es un laburo. Si quieres sentar, sentate acá, ¿eh? Uy, sentate en esta, te dijo. No, sentate. No, ¿cómo va a decir eso? No. Buenas tardes a toda la audiencia, ¿cómo les va? Un par de medias. Sí, un par de medias. Talle 6, me gustó. Talle 6. ¿De qué color son? Azul, porque hubo un reclamo del jugador de la Salle que dijo. ¿Por qué las abrís? Uh-huh. ¿Quiere mostrarlas? No, déjala seguir, claro. Te comento, digo, que vino uno de los chicos de la Salle para hacerle acá unas preguntitas para que se gane el arquero. Cristian Tachowet. Exactamente, dijo, che, nosotros en el 2012 ganamos una permanencia y nos dieron unas medias fucsia, dice. Y de uno de los pibes las está usando todavía. Sí. Y él dijo, nos cagaron en su momento. ¿Cómo que lo cagaron? Si nos van a dar un par de medias que sean normales. Las medias prestigiosas. Muy originales. Exactamente. Horribles, dijo. Horrible, para la definición es horrible. Chicos, ranchero que están por ahí, ¿alguno? Vení, Seba, vení. Vení, lo agarramos justo, vení. Lo agarramos justo, transpirado, la emoción del momento. Es momento de putear al árbitro, este es tu momento. Este es tu momento, Seba. ¿Cómo salieron? 3-2 abajo. Perdieron con yo, Feito, ¿no? Sí, ya estuvimos hablando. ¿Cómo, Feito? Bien. Muy bien, vamos 2-2. Más cerca del micrófono, lo único que pido.
Acércate, acércate. Sin miedo que no mordemos. Veníamos en malos partidos y este partido por suerte se mejoró, era un equipo complicado. Pará, a ver si mal no recuerdo, el último resultado fue 2-8 abajo. No lo recuerdo bien. Anda por ahí. Lo borré de mi CPU. Hubo más orden, se corrió un poco más. De Atafútbol también. Se puso más la pierna y se va a mejorar en los próximos partidos. Eso le suena a usted, Barraza, ¿se puso más la pierna? Se puso. Me cagaron la patada. Pero tenemos una buena noticia. Te puedo decir, también con algo en el bolsillo. ¡Epa! Tres preguntitas. ¿Te animás? Sí. Hay premios. Una pelota de fútbol, unas medias, un partido filmado por el señor acá de Filmart y también una cancha de fútbol 5. ¡Epa! De acá. ¿Bien? De acá. ¿Te atreves? Y si no, también te puedo llevar hasta una gaseosa. El premio consolación tenemos. Claro. Dale. Por lo menos que te corriste algo, por lo menos para hidratarse, un calor impresionante. Tenemos al juez acá, Tomás Pairetti. El hombre de los seguros. Y mirá, hay otro juez ahí atrás y no lo parece, así que Tommy puede ser tranquilamente. Nico, para el que no lo conoce. No sé si está saliendo en la cámara. No, si sale se tapa. Sí, todo. Sale. Ahí aparece, sale. Ahí aparece de fondo, sí. Mirá. Ahí saluda. Ahí se va. Bueno. Tres preguntas a su elección. Bueno, ok. Los campeones de la Copa Argentina. Sí. ¿Cuál es la pregunta? Claro, ¿cuántos campeones? Los campeones de la Copa Argentina. Hubo tres Copas Argentinas. Se jugaron. ¿Quiénes fueron los campeones? Nombre de los tres campeones. 2015, 2016, 2017. Exacto. Sí. Compson fue la que de este año, exactamente. Y después hubo alguien que metió un doblete. Los Chapu. Creo que le soplaron. Muy bien. Se escuchó una voz del más allá. Pero no se escuchó. ¿Salió al aire? No salió. Muy bien. Ahí está. Bien, sí. Bueno, vamos. Una adentro. Le tiró áspero para ir. Ahí tenemos las medias. Bien. ¿Qué número de programa de Radio Tifa es este? 132. Lo tuvo bastante fe, digo. Bueno. Y después, ¿a qué se dedicaba Diego antes de Tifa? Y a juego de línea. Entre otras funciones. Sí. Las otras actividades no se sabe. No. Al azar, estamos eligiendo. Bueno, al espectro de la pelota. Se lleva una pelota para el equipo. No ganó el equipo, pero se lleva una pelota. Por algo sale. Gracias a Sebastián Glusman. Marcador lateral izquierdo, ¿puede ser? Sí. De Rancheros. Muy bien. Bueno. Muy bien, Sebastián. Nos vemos. Muy bien, Seba. Muchas gracias por haber participado. Se lleva la pelota del partido. Estamos acá encima, estamos sacando las fotos para lo que es el álbum de figuritas. Claro, vamos a ser parte del álbum también, ya que estamos. Pero están sacando justamente para el álbum, aprovechando que hay buena luz. Así que. Maquíllense un poquito. ¿Para cuándo tenemos el álbum? Para agosto tenemos agosto, el álbum. Agosto es la fecha indicada. Estimado. O sea, estimativo. Siendo Tifa, lo tenemos para diciembre. El de 2018. Para el mundial. Ya sorteamos el auto, que está acá, digo. El auto de Fermín. No sorteamos, lo acabamos de sortear. Vamos. Encima, el auto de Fermín es el que viene con las luces ultravioleta abajo. Tiene suspensión. Abrís la puerta y empieza a sonar música disco. Cae la bola encima. Eso. No sabes lo que es la música del auto de Fermín. Chiquitita. No. Lo que quiere la chola. No. Lo que quiere que la bese. No. Y de ese tenor, digamos. Claro. ¿No? Los palmeras a pleno. Mirá, voy a hacer. Che, negro, se te cayeron 100 pesos. Ah, listo. Si no, acá. Hacemos beneficios. Lo sorteamos 100 mangos. Digo, ya se estaba levantando. Se suma gente al baile, Se suma gente al baile. Lo voy a presentar. El señor es Gonzalo Varela, delegado de El Hoy Fútbol Masivo. El Ayer, usted lo puede decir. ¿Cómo se llamaba su equipo? ¿Cómo llaman? Ya ni me acuerdo. Cuentan tantos equipos que. Pelé. Lo único que digo. Cuentan tantos equipos. Juegan Pelé 6, en Pelé 14, Pelé 11. ¿Todos Pelé? ¿Sí? Pelé 6 fue el original. Pelé 6 fue el original, es verdad. Que jugaba también Ari Kravets, que hoy juega en fútbol masivo. O sea, básicamente se compra, ¿viste? El telequino, que va del 1 al 25. Sí. Y va tirando todos los son más, te digo. Son más. Ya vamos por el 59. ¿Cómo vienen el torneo? ¿Cómo esperan del partido? ¿Qué haces esas preguntas? Sí, la verdad. Me gusta estrechar. Agarrar el corazón de la gente y. Entre comillas, hacemos un programa serio, entre comillas. No me gusta mucho esa pregunta, pero bueno, estamos peleando descenso. Ah, bien. Venimos de descender de la primera.
Bien. Estuvimos bien. A punto de pasar a la zona de campeonato. Vos nos metiste 4 goles en un tiempo. Otro bueno, más que viene a hacer reclamos a Lera, este muchacho. Yo vengo a pasar. Chicos, vamos acá. Vamos a un pequeño bloque, ya volvemos. Me dieron las Salle Flores, me lesionaste y nos fuimos a la B. Este muchacho también. Íbamos a pasar a la zona de campeonato. Fuimos a la zona de permanencia. Nos fue muy mal. Terminamos descendiendo. Y ahora estamos en segunda peleando el censo otra vez. Pará. ¡Loria! Boludo, de chacarita. Pará, ¿cuatro? ¿Cuándo fue eso? No, íbamos ganando 4-2 y segundo tiempo metiste 4 goles. ¿Con Pele 16, no? No, con Fútbol Masivo. ¿Qué fue? ¿Pele 16 contra el Fútbol Masivo? Algo así, no me acuerdo. ¿Con el WIC no habrá sido? Ah, con WIC. Que después se dieron de baja encima. Sí. O sea, nos queríamos matar cuando se dieron de baja. Nos queríamos matar. Se odia. Me debes 500 pesos, falta que le diga. Chao, se retira. El número de CBU de la chacha es este. Lo pasamos al aire. Ahí el doctor Paire tiro. Primera sede donde se jugó Tifa. Yo no jugué esa sede, difícil. Fue en Obras, ¿no fue? Sí, bien. Muy bien. ¿Qué tenemos por ahora? Año 2000. La gaseosa. Por ahora la gaseosa. Una gaseosa. Bueno, tranquilo. Si querés, lo pongo mejor una cerveza. A ver si. No, al revés. Estoy intentando repetir la que ya dijimos. Resultado del último Firroy Pelle oficial. Uy, Dios. Donde se definió el campeonato casi. ¿Sabes que ni yo medio me lo acuerdo? Fue. Sí, el que estuvo en la cancha. Que se jugó en la cancha 4. Que había mucha gente. Sí. Se define en la última jugada un gol de. No me acuerdo mucho. Sí, no. Me da juego. A ver. Firroy 3-2, pero. A ver. Fiscalicemos. 4-3. 4-3. Está entre 3-2 y 4-3. Cerquita. Medio punto ahí. Para mí se merece una de las medias. Una, la derecha. No te digo el par completo, una. Y como última pregunta, que fue una que agregamos medio sobre la hora. ¿Medio punto por la anterior? Medio, una y medio, ya. Una y medio. El nombre de pila del señor Topo, arquero gasolero, que lo tengo aquí a mis espaldas. ¿Cómo te cagó? Pues todo el mundo lo conoce a Topo, sí, pero creo que no, Topo. No mucha gente sabe cómo se llama Topo. Estuvo varias veces en programa, lo hemos dicho encima. Ezequiel. Muy bien. 2.5. Hay una voz del más allá. Una media para Diego, una media para. Par de media para Gonzalo. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Me gusta porque Diego es la única persona que sopla para perder plata. Es impresionante. Ahora le cobro un plan en contra, lo cagas. Lo liberamos para que vaya a entrar en calor. Lo liberamos, tranquilo. Muchas vale. Gracias. Suerte con el partido de hoy. Espero que dirijas bien, Diego. Sí. Espero que no. Y perdón. Con lo que me dieron no voy a dirigir bien. Perdón. Bueno, ¿los abandono? ¿Puede ser? Sí. ¿Nos enojan? Sí. Igual nosotros gracias. También abandonamos. Vamos un pequeño bloquecito, aprovechamos. Aprovechamos que te vas y nos vamos al corte. Muy bien. Vamos. Y continuamos en otro bloque de Radio Tifa. Recordá www.facebook.com/Radio Tifa, en Twitter, @Tifa Radio, y ahora también en YouTube, youtube.com/Radio Tifa. Ahí tenés toda la lista de los videos, tenés todos los programas anteriores. Obviamente nos podés ver en vivo y ahí mismo en el. En la transmisión en vivo, podés ir comentando en el chat que tenemos. Y se pueden suscribir. Obviamente. Porque ya logramos los 100, pero vamos por los 200. Es así. Siempre equipo más. Debo decir, todavía hay gente que le sigue poniendo me gusta a lo que es la página de Facebook. Exactamente. Está robando un auto, ¿eh? se llevan el auto de Susana, se nos llevan. Era para el sorteo eso. Bueno. Ahí vuelve Antuña corriendo. Vuelve Manu. Un estado físico bárbaro el suyo, señor. ¿Le sirvo Manu? No. Ah, mira. Lo que es son descensos directos. Ah, descenso. Le pido a firmar que mire ahí afuera. Está pasando en este momento una nueva incorporación para Tifa. El hijo de Diego, no. Un doggy. Puede jugar tranquilamente en varios equipos, me parece. Así que. Pero si no me equivoco, disculpen. Sí. Quienes descienden son los dos últimos de la tabla, que en este caso serían Pele 36 y Héroes de Malvinas. Por ahora igual. ¿Cuánta? ¿También? ¿Son 11 fechas también? Sí. Hay que recordar. Estamos en la tercera. Ni siquiera. Pele 36 solo jugó un partido y Héroes de Malvinas jugó dos. Ah, bueno. 16, BMS anteúltimo con 15 y cierra la tabla Cygnes con 13.
Bien, hay que decir, el puntero que usted dice que es desconocido, para no revelar la pregunta, que sería mi equipo en este caso. La próxima fecha juega con Deportivo Rústico, así que... ¿Cómo salió? Ganamos 5-2 el fin de semana. ¿A quién? A Real Cólicos. Deportivo Rústico. A Real Cólicos. Se sumó un nene. ¿Hizo algún gol? Dos. Dos goles hizo. Dos goles, exactamente, sí. El cuarto y el quinto. El cuarto y el quinto. Ah, lo más importante. Bueno, agredir al aire, ¿eh? Más, y sí, lo más importante. Aguante tranquilo, Willow, loco. Hay gente que se suma al programa. Sí, no, es como tener un nene. Que invaden, ¿eh? Invaden el programa y nos agreden, ¿no? Ya, vamos a aprovechar. ¿Alguien más que le quiera pegar a la chancha? Porque es un buen momento también, es un buen momento para pegarle. No, la chancha es bueno, uno que lo quiere, ¿eh? Que tengo acá. ¿Tenemos? Mío, ahí va Diego, mira que bien que está dirigiendo. Ahí lo vemos a Diego. Mira que bien que está dirigiendo. Está Diego, dirigiendo todavía, señor. Diego, primera vez en su vida que está trabajando. Le damos la bienvenida a Junior Media. Al medio. Preséntate vos mejor, dale. Hable, por favor. Acerca el micrófono. Acérquese. Acercate el micrófono, Johnny, porque si no, no va a salir lo que no, decís. No le tengas miedo, no es un libro, ¿eh? ¿Qué me quieren preguntar, muchachos? Hablen, dale. ¿Qué pasó con Tranquilo Willow, Johnny? ¿Qué pasó? Y se fueron todos ellos. No sé, después quisieron volver. Quisieron volver y no hubo cupo, pero bueno. ¿Qué le va a hacer? Son cosas que pasan. Puedes hacer denuncias, ¿eh? Ya te lo hicieron esto, ¿no? Oh. Ay, qué rico. A ver si escuchó bien. Qué rico eso. A ver si escuchó bien. A ver, de vuelta, ¿no puede? Nos están filmando. Están bueno, chicos, yo me voy porque están poniendo los arcos y me están llamando. Nos vemos. Y se va. Y se va. Y se va, Johnny. Se va porque, claro, está trabajo. Entre comillas, digamos, va a ser una geografía y bueno, le queríamos hacer preguntas, pero... Che, ¿por qué le sacaste el micrófono? Porque estaba medio... Para no ser el tema de ruido, estaba medio complicado. Ah, perfecto, mano, perfecto, mano. Muy bien. Dejá que te cuente la que pasó hoy con Manu. No quieres salir al aire. Te explico. A ver si lo despiden después. No me hablé de Manu. Yo pensé que Manu... me defraudó. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué hizo? ¿Manu me defraudó? Espera, me defraudó. Te... Lo dejamos ahí, Manu. Se revolcó en el piso, ya no sé qué le pasó. Ahí está la historia, a ver la historia. Del tipo. Una avispa, ah, había sido una abeja, no sé. Una abeja, perdón. Ah, para no, mí es lo mismo. No, si era una avispa era válido. Igual tampoco, tampoco era una abeja, era una ramita que le puse yo en la oreja. Lo hice, viste cómo se revolcaba en el piso, pobre. Estoy como mi hija cuando se lastima. Y... se le explotó la voz como hace un rato. Sí, sí. Pobre mano, las no cosas que le hacen acá, mano. Claro, no, más bueno, bonito, como más bueno del universo. Como me están bardeando tanto, voy a ver cómo están los partidos. No. Bueno, vamos un pequeño bloquecito. Sí, sí. ¿Te parece sí, bien? Sí. Así descansamos un toque y ya volvemos, no te vayas, que queda mucho, pero mucho más. Radio Tifa. Radio Tifa. Y último bloque de Radio Tifa, probablemente. Vamos a estar enfrentando ahora dentro de un rato a Zulki contra Pestalozzi. Uh-huh. Para ver quién se lleva la cancha de fútbol 5. Porque veo que si le hacemos tres preguntas, nadie la va a ganar. Entonces, claro, lo vamos a hacer tipo complicado. Desafío. Uh-huh. Vamos a poner un juez. Tres preguntas. Hacemos cinco preguntas, como si fuera una tanda de penales. Sí. Claro. Y después muerte súbita. Y el que sí, responde, el que responde más rápido. Se lleva el premio. Se lleva el premio. ¿Le parece bien? Ahí, mirá. ¿Viene el delegado? Vamos. Faltaría el de Pestalozzi, que estaría llegando. Tenemos, bueno. Por favor, pásele el micrófono. Viene con hinchada y todo. ¿Cómo? Viene todo el mundo ahí. Le dije una cancha nombre, de fútbol. Nombre de Neito, le dije como huevo frito. Estado civil. Martín, delegado del Zulki. Muy bien. Viene de jugar.
Terminaron el encuentro recién 6-0. Recién, 7-0. 7-0. 7-0. Nos comemos un gol. Partido ping-pong fue. Sí, para quedar primeros. Bien, punteros, ya lo hablamos esto igual. Antes que y estaban jugando, encima estuvimos hablando un toque el partido. Sí. Punteros tranquilos encima. Sí, hay otro que está igual que nosotros. Pibe, te doy el micrófono. No me... Sí, perdón. Otro equipo está igual que nosotros también. 9 ganados, 1 empatado, 1 perdido. Los ebrios. Los ebrios. Los ebrios. No jugamos todavía. Estaría bueno después para ver cuándo se encuentran. Uh-huh. Y ver si podemos estar ahí presente en ese partidito para hablar de eso. Para jugar por la punta. Bueno, te van a estar enfrentando a Pestalozzi, que... Estamos buscando... Pensé que estaban llegando. No. Sí. Ahí viene. ¿Se anima? ¿Se anima? Pará, vamos a darle el micrófono. Lean. No, ven acá. Vamos a sentarlo acá. Dale. Los dos juntos. Así están los dos juntitos. Hay movimiento de gente. Para no dejar el bache. No, tenemos el duelo. El duelo mano a mano entre Pestalozzi y el Zulki. Esto por una cancha de fútbol 5 de acá en Grun, chicos. Vamos a hacer unas preguntitas, 5 preguntas. El que responde acertadamente la mayor cantidad se gana la cancha de fútbol 5 gratis para jugar con los amigos. Me acabo de sentar, ¿preguntas de qué? De Tifa. Exactamente. Bien. Geografía, historia básica. Claro, exactamente. Caramba. Señor Pagliotti, comience. El que conteste primero se da un punto, son 5 preguntas por una cancha de fútbol 5. A ver. ¿Correcto? Ah, el perdedor. Y al perdedor le damos un refresco ahora que terminó el partido de jugar. Bueno, ojo, no es malo. Ay, tampoco no es malo. Bueno, primer equipo en consagrarse campeón en egresados. Levante mano y responda. Chapus. Se miran, ¿eh? No se saben, miran. No saben la respuesta. Sí, claro, vos lo hiciste. Antuña se va Antuña. Creo que acertada. Actual puntero de cuarta división. Ni idea. Pele 34. No. Palermo FC. Equipo juego yo. Era la otra opción. No sé ni quién juega en cuarta división. No, ya tiró él, así que ya está. Los campeones de la Copa Argentina. De las tres ediciones de Copa Argentina. ¿Quiénes fueron los tres campeones? Los Chapu, Pele 9, Fierroy. ¿Puede ser? No, paso. No, bicampeón el Chapu, los Chapus y Concept ganó la última Copa Argentina. Ganó la última. ¿Qué programa de Radio Tifa es este? ¿Qué número de programa? Es un número redondo, por eso. 200. Me la perdí. Redondo. 70. No, este programa número no, es el número Radio 100. Tifa. Por eso estamos haciéndola acá. Hay que buscar. A ver, vamos con... Originalmente, ¿cómo se llamaban Pelle y Fierro? ¿Puedo participar yo por la cancha? Pele 2 y Pele 1. ¿Antuña? Sí, igual, sí, correcto. Correcto, vamos. Y queda una pregunta, pues. Queda una pregunta. Cuatro. O la empata el muchacho de Pestalozzi, o no. High College 2. ¡Qué hijo de puta! Que sos malo, ¿qué equipo es ese? Preguntale la raíz cuadrada de 800. Y a ver. La ¿cuál es el nombre de la compañía que se encarga de filmar los partidos de Tifa? Paz. No. Hay un juego de palabras con la palabra filmar. La gorrita no tiene el nombre. No. Filmarg. Casi, no. Filmarg. Filmarte. No. Ojo, cerca también, pero... No, es Filmart. ¿Qué decimos hoy, pues? Es Filmart. Claro, Filmart con la T. Hacemos una más. ¿Está topo? No, está topo. Bueno. Pero 1-0, ¿eh? 1-0. Tiene que empatar el muchacho o lo gana él. Bueno. ¿Cuántos Neira de la familia Neira hay en Tifa? 2. 3. No. 5. Así que le hicimos un rato. 5. Así bueno. Que muchachos, hagan acá. No, está toda la familia, viven colgado de... Bueno, felicitaciones acá. Muchas gracias. Muy bien. Aplausos para el Zulki, que se ganó la cancha de Fruit 5 para jugar a Cancún. Y un 7-0 y una cancha, igual así Pestalozzi ganó 2-1, ¿no? Sí, 2-1 todos los goles en el segundo tiempo. Contentos por ganar. Mira, aprovechamos, bien entrevista de fútbol encima. Bueno, con relación al Zulki, está bien, 7-0 tranquilo, pero... Sí, muy tranquilo. Ahí. Jugando muy bien, haciendo muchos goles. Vamos a ir así. Somos el Bayern. Me gusta, porque le preguntás esto a un jugador de fútbol profesional y lo mismo, te dice todo lo mismo. ¿No? Estamos un... bien. Ganamos, jugamos 10, ganamos 8. Gracias a vos, ¿no? Está bien. Está bien, tranquilo. Muy bien. No la vamos a mufar, hoy ya mufamos a todo el mundo. Así que... Bueno. El Zulki y los ebrios, que son los punteros de la tercera división, se enfrentan
Ah, lo perdí, ahí está. El domingo 21 de mayo a las 18:30. Tres semanitas. Bien. Tres semanitas estamos. Dos o tres semanas de ese partido. Ahora felicitaciones. Después, si quieres, hablas con Diego y te hacemos entrega a la cancha. Yo ahora te compro una bebida. Por lo menos por haber participado, claro. Y al menos por haberle pegado a 0 de 5, está bien. Estuvo cerca. Tres temporadas, 100 programas, la verdad que es un montón. Obviamente, no todos estuvieron desde el inicio. Manu sí, Diego sí, yo estuve. Lean llegó poco después. Sí. Nico y Tommy se agregaron después al plantel. Pero con Diego arrancamos el 2014 escribiendo, ya la hicieron. Sí. ¿Te acuerdas? Principio de 2014. También. Periodismo gráfico. De filmar, ayudándonos con un montón de videos. Uh-huh. La verdad, mil agradecimientos. Boludece también acá el chileno por fotos. Aún así, es un montón lo que hacen. Un primero de mayo. Un primero de mayo. Es un montón lo que hacen acá la gente de Grun, que también nos dio la posibilidad de hacerlo acá. Y a los chicos del torneo. A los chicos que participaron. Sí, a los chicos del torneo, principalmente por ellos. Sin ellos básicamente, no puedo hacer programa. Yo digo eso, o sea, por más que la idea sea mía, si no, chicos jugarían, no hay idea que valga. Claro, o sea, exactamente. Así, son por los dueños ellos de todo esto. Uh-huh. Así que gracias a todos los que nos van a ver mañana. Esto lo estamos haciendo obviamente a destiempo, pero, bueno. Pero es muy lindo estar, ser parte de todo esto. Esta idea me surgió a mí, surgió con Diego. Tuvo sus altas y bajas, tiene sus inconvenientes. Aún así lo hacemos a pulmón. Yo esto me lo traje hoy en taxi, todo metido en una valija. Porque la idea fue mía, porque tenía ganas de hacerlo. Esto demuestra el amor tuyo por todo esto. Sí. La verdad que tanto lo que genera el torneo como lo que es la radio, las dos cosas se mezclaron y bueno, dio este resultado. Tiene sus altas y bajas, pero tiene mucho apoyo por parte de la gente. Y nos divertimos, lo importante es que nos divertimos, lo pasamos bien. Y nos divertimos. Lo del otro lado, no sé. Por lo menos nosotros, es lo que hay. No lo hacemos para ellos. Claro. Qué malo. No, así que muchas gracias Tommy, Manu, Lean, Diego. Gracias, Nico, a vos, gracias a vos por poner el hombro y por demostrar que sos un apasionado de esto. Sí, sí, es verdad. Y gracias a Moncho, como siempre, que encima hoy se bancó hasta todo el programa. Hasta el calor, todo se bancó, pobre. Y hasta ofreció premios para poder ir a filmar uno de los partidos, así que... Exactamente. ¿Quién se ganó el premio de...? La Salle. Se llevó. Repítalo. Repito, lo... Vamos con todos los ganadores. La pelota que usted tiene que regalar es a Rancheros. Sí. El par de medias, bueno, ya se lo llevó Fútbol Masivo. Sí. El partido filmado por Filmart, La Salle Flores. El partido Fútbol 5, el Zulki. Sí. Y la gaseosa se la llevó. Pestalozzi. Y le ves una Johnny también. Le ves una Johnny también que. Sí, Johnny vino a trabajar, vino a preguntarle. Le dijimos, historia, geografía. Y dijo, no, pero de ti. Ahí viene, ahí viene, justo hablando de Roma. Se lleva el bolso con plata de ti. Hay un pibe ahí adentro. Le está robando el bolso a Fermín. Exactamente. Así que bueno, muchas gracias a todos. Y bueno, nos seguiremos viendo. Nos veremos en el 101. El que va. Y vamos por los 200. A Munro. El mismo Munro, claro. Así que, bueno, buen fin de semana, lo que quieras. A los que buena hacen semana. TIFA, porque ayer justo que hablamos con Fermín el tema del horario, me dice, imagínate, yo estoy acá de las 8 de la mañana. De Radio TIFA. Bueno, buena semana para todos. Buena semana. Ahora más que nunca, porque encima tenés toda la semana para disfrutar. Nos veremos el próximo martes de 19 a 21 horas y que continúe el fútbol acá en las canchas. Muy bien. Felicitaciones, muy bien, chicos.